Seguimos no Galicia Informa. Chega agora o noso tempo de entrevistas este LAE que hoxe protagoniza Ana Pastor, ministra de Fomento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este like. Y hoy se recibe a ministra de Fomento, Ana Pastor. Señora Pastor, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Ayer se aprobaba el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, marcados, claro está, por los ajustes un año más y por el pago de los intereses de, de la deuda. Quería pedirle una valoración de esas cuentas y preguntarle si cree que son las que España necesita para salir de la crisis. Bueno, son unos presupuestos muy austeros, como no puede ser de otra manera en un momento como este, en un momento de, de crisis económica. Son unos presupuestos que la partida más importante es la partida de gasto social, especialmente lo que tiene que ver, lógicamente, con pensiones, educación, eh, sanidad. Y luego son unos presupuestos que eh, tienen que hacer frente a pagar el, los intereses de la deuda. Eh, nosotros cuando llegamos al Gobierno, en el año 2011 se habían gastado eh, muchos miles de millones, hasta 90.000 millones más de lo que se había ingresado. Todo ese dinero hay que pedirlo prestado y hay que pagar los intereses. Y en este momento los intereses han subido, nos han subido todo este tiempo y hay que pagarlos. Por lo tanto, austeridad cumplimiento de los objetivos. Eh, el gobierno está... A cumpliendo los objetivos tanto de déficit para este año, para el 2012, como también de los ingresos, que vamos a cumplir los objetivos y en la parte que nos toca el 2013, pues seguir ajustando las cuentas públicas. El Gobierno desde que llegamos tiene dos objetivos. Por un lado, intentar por todos los medios, eh, que, que es lo que estamos haciendo, hacer esfuerzos para recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo y para ello hacer reformas estructurales y no gastar más de lo que uno tiene, porque esto es como en el, que en tu casa o en la mía, ¿no? que, que si tú gastas más de lo que tienes, pues luego te va mal. Acaba de presentar usted el plan de infraestructuras, transporte y vivienda para el periodo 2012-2024, la verdad es que un periodo muy largo, muy largo pero que distingue a el ave a Galicia como una obra prioritaria. ¿Podemos tener la seguridad, los gallegos, de que para su departamento es nuestro ave una obra irrenunciable a pesar de los recortes a los que obliga la crisis económica? Es una, una de las obras eh, que son irrenunciables. Que se está, desde luego, avanzando a todo el ritmo que se puede, todo lo que técnicamente es posible se está avanzando. Que en el tiempo en el que llevo en el Gobierno, en estos nueve meses, eh, se han puesto en marcha, excepto un pequeño tramito que hay al audio de Ourense, el resto está todo en marcha. Eh, se, ha, se ha licitado y adjudicado obra por un valor de mil y pico millones de, de euros, es decir, se ha hecho un esfuerzo extraordinario porque en los últimos ocho años, desde Olmedo hasta Galicia, apenas se habían invertido 400 y poco millones y hay que invertir en total casi 5.000. Eh, hay que hacer el ave a vigo por CERDEDO... y, por lo tanto, hay mucha obra por hacer y lo que estamos haciendo, pusimos presupuesto este año y vamos a poner presupuesto en el 2013 para que yo creo que no es porque seamos de aquí o no es porque sea necesario aquí. Yo creo que lo más importante de la vez es que lo que tiene que permitir es vertebración entre todas las comunidades de, de España. Yo no quiero, lo he dicho muchas veces, que Asturias o Galicia o el País Vasco o Extremadura, sean más que nadie, pero tampoco podemos ser menos que los demás. Hay quien disfruta ya del ave desde hace 20 años y, y yo estoy encantada, pero lógicamente hay que mejorar la movilidad de la gente y piense que cuando explicamos en el Congreso o en el Senado cuánto se tarda a ir de Galicia a Madrid, eh, de Galicia a Madrid eh, se sigue tardando. Ahora un poquito menos porque hemos puesto un tren híbrido, pero eh, el tren que va por la, por la noche, como sabe, ese tren eh, tarda lo mismo que hace muchos años y tarda tanto en ir, llegar a Madrid un viajero de Pontevedra como uno de Cádiz ponerse en Barcelona, lo cual quiere decir que hay desigualdades y esas hay que intentar evitarlas. Llevamos años asistiendo a un baile de fechas en relación a pues, cuándo será posible, cuándo tendremos eh, la conexión. De AVE con, con Madrid. Eh, la última fecha eh, que nos ha dado el presidente Rajoy es el año 2018. Yo le pregunto si es la definitiva. El presidente del Gobierno se ha comprometido con la fecha de llegada del AVE y se ha comprometido eh, con el presupuesto, y eso es fundamental porque lo dijo el presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, que el balance nuestro, el balance de la ministra y el balance sobre todo del presidente del Gobierno es el boletín oficial del Estado. Es lo que licitas, es lo que adjudicas y es lo que pones en el presupuesto. Y cuando un político podemos hablar, los que estamos en esto puedes hablar, eh, puedes hacer muchas promesas. A nosotros nos dijeron que el AVE, por ejemplo, en Vigo llegaría en el 2012 y sin embargo no estaba licitado prácticamente ni un solo tramo de la obra cuando nos estaban diciendo el 2012 y aquí estamos en el 2012 y como le digo hay más de 5000 millones sin pagar todavía. Hemos licitado, hemos adjudicado y estamos y están eh, las obras en marcha y eso le tiene que dar a todos los gallegos en la parte que a mí me toca, desde luego, el seguir con esta ejecución todo lo que técnicamente sea posible lo vamos a ejecutar y vamos a cumplir lo que es el objetivo del gobierno, el objetivo que ha marcado y que me ha marcado el presidente del gobierno y lo voy a cumplir. Desde su llegada al ministerio se han adjudicado más de, decía usted, ha de puesto de la cifra, más de 1.700 millones de euros en, en estas obras de, de la Vega, Diego. ¿Cómo van, ¿Cómo van los trabajos? Bueno, usted dice que están, que están en marcha. Estamos en todo caso en los tramos más complejos, ¿no? Desde el punto de vista de la son, orografía. Claro, son tramos muy complejos. Las infraestructuras en España y en Galicia, particularmente en el norte, también, en muchos lugares de España, eh, son complejas porque hay que hacer túneles, hay que hacer viaductos y son, además de costosas, técnicamente los técnicos también. Yo me reúno con ellos y me, me van dando explicaciones permanentemente de cómo van, y a veces le dices, pero no puede ir esto más deprisa. Y dice, no, porque hay que encofrar, hay que cerrar, hay que ir. Claro, primero hacer la, la infraestructura, lo, lo que llaman la plataforma, la vía, luego hay que ir poniendo el resto, la vía, el balastro, hay que ponerlo todo, Eso, y luego toda la, la electrificación, todos los temas de seguridad. Es una cosa compleja, y en, cuando la orografía es preciosa pero, pero es, es complicada, pues las obras son, son más costosas y son, desde luego, eh, pues requieren eh, el tiempo y grandes, sobre todo grandes técnicos y grandes expertos que afortunadamente en Galicia y en España lo tenemos. Por lo tanto, están, están todo en marcha y como le digo, lo único que queda por, por licitar es ese trámito que hay entre Tabuadela eh, y Ourense. ¿Y cuándo estará todo el trazado en obras? ¿A finales pues de año? Está, están los técnicos estudiando precisamente ese tramo, pero como le digo, esa es una cosa muy pequeña. Le, está, le estoy hablando desde Olmedo, en Valladolid, hasta Urense. Eh, fíjese lo que hay de, de distancia. Es decir, que si está todo menos ese trocito de 15 kilómetros, eso significa que vamos a cumplir los objetivos que ha fijado el presidente del Gobierno. Volviendo al plan de infraestructuras, eh, lo que se prevé es. Supongo que nadie puede sorprender, es un descenso en el volumen de, de inversiones, ¿no? Tras los años de, del boom económico. Nos vamos a acercar a otros países, ¿no? De la OCDE, de la Unión Europea, porque estaba, estábamos muy por encima, ¿no? En, en inversiones. Bueno, España eh, en estos últimos años eh, ha hecho infraestructuras. Eh, España somos el décimo país de, del mundo en infraestructuras. Estamos por delante de Estados Unidos y de Japón. Es decir, tenemos muy buenas infraestructuras, pero tenemos un problema. Viarias, sobre todo. O Viarias y ferroviarias. ferroviarias. Pero mal distribuidas. O sea, el conjunto, cuando la gente dice, es que tienen ustedes dos mil y pico kilómetros de ave, es que tienen ustedes no sé cuántos kilómetros de autovías. Sí, pero tenemos eh, comunidades, territorios en nuestro país que tienen muy poco o poco de lo poco y otros que tienen mucho de lo mucho. Es decir, hay, hay en lugares de España donde hay una autovía, una autopista y además hay tren de alta velocidad y otras. ...comunidades donde tenemos nuestra autovía, en algunos tramos sabe que tenemos solo autopista, que es un problema pues pues tremendo para, para muchas personas, sobre todo las que se tienen que ir a trabajar todos los días y la autopista es costosa. Pero o sea, tenemos muchas infraestructuras, buenas infraestructuras, pero mal distribuidas. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar. Eh, y cuando hay que hacer eh, eh, infraestructuras, sobre todo, también lo que hay que es decir cuánto dinero tengo y qué puedo hacer. Porque sabe que mi ministerio tiene 40.000 millones de euros de deuda, eh, solo el ADIF tiene 15.000 millones, eh, AENA tiene otros 15.000 millones de deuda. Para salir corriendo con claro, los pelos de punta. Claro, y eso hay que pagarlo, porque yo creo que alguien debió pensar que cuando la administración pide dinero va a haber alguien que le venga a dar el dinero, pero esto es como la vida misma, si tú pides, tú ganas eh, eh, X y te gastas 3X... Pues, pues tienes un problema, porque es que nadie te va a venir, vas X, X, claro, si te gastas en, en un mes lo que ganas en tres, pues vas a tener el problema. Pues esto es lo que nos ha pasado. Se han hecho obras pero pidiendo dinero prestado. Y ahora tenemos un problema que tenemos que pagar lo que se debe, que ese es otro de los problemas que tengo yo, tal vez el que, el que más me preocupa, es pagar todo lo que debo. Quizás por eso se va a seguir apostando por la cooperación Todo con el privado. Todo lo que debo yo no, te lo debe el ministerio, pero yo soy la ministra y por lo tanto tengo que pagar. Se siente responsable, Hombre, digámoslo así. Soy la responsable, claro que sí. Eh, decía, decía yo que quizás por eso es por lo que se va a seguir apostando por la cooperación con el sector privado, un poco pensando pues, eh, en esa deuda y en cómo afrontar obras sin tanto coste para, el para PIB, la administración. El PIB y el plan de infraestructuras, transporte y vivienda, lo que hace es que aborda. ¿Cómo tiene que ser Galicia y España de aquí al 2024? No lo hace solo España, lo hacen todos los países, el Reino Unido acaba de presentar un plan, lo hace Alemania, lo hace Francia, porque las infraestructuras hay que hacer declaración de impacto medioambiental, es un proceso complejo y lo, es el diseño de lo que necesitaría España de aquí al 2024. Y luego, no lo haces todo de eh, mañana lo que vas lo vas haciendo poco a poco por eso le decía que el, el ave no solo es que esté en el pitby como están muchas infraestructuras es que es una prioridad como lo es la autovía del Cantábrico o como lo es el corredor mediterráneo. Es decir, son infraestructuras que son muy importantes para la movilidad de las personas o para la movilidad de las mercancías. Y a partir de ahí es bueno que haya colaboración privada también. Eh, queremos que, se, que aumente la colaboración privada. Creemos que cuando hay infraestructuras que tienen rentabilidad. Puede haber inversión privada, por ejemplo, los accesos a los puertos. Estamos ahora con un proyecto muy interesante de acceso al a los puertos gallegos, al puerto de Barcelona, pero también de acceso. Y ahí nos gustaría que hubiera colaboración privada. Los puertos van muy bien. Y yo siempre digo, bueno, no todo nos va mal. Hay cosas que nos van muy bien y los puertos están creciendo. Los puertos gallegos van, van muy bien, van como un tiro. Van, eh, están creciendo al 10 y al 11 eh, y el resto de toda España también. Eh, hay cosas que nos van bien. Eh... El, tenemos unos aeropuertos que tienen ahora más puntualidad que han tenido nunca y a pesar de que hay que seguir haciendo muchas cosas, porque alguien, si alguien me escucha y dice, hombre, el mío del otro día sale una hora tarde. Bueno, pues a pesar de eso, lo que es el conjunto de los aeropuertos españoles han tenido un muy buen comportamiento, especialmente en verano, cuando tanta gente, sobre todo pensando aquí en Galicia, hay mucha gente que nos viene a visitar, hay muchos eh, gallegos que, que viven fuera, eh, en, en América y en Europa, y vienen y van. Eh, y en ese momento tenemos que funcionar mejor que nunca y eso también va bien. Todo eso está contemplado en el PIB porque el PIB lo que hace es diseñar y planificar de aquí al, al 24 y también en transporte. Y ahí hablamos de servicios de proximidad, en ferrocarril y de tema de vivienda. Bueno, daría para hablar mucho tiempo. Pero por eso le quería preguntar, servicios de proximidad, una cuestión, una cuestión que preocupa a muchísimos gallegos. ¿Qué va a pasar con los trenes de cercanías? Eso se... En el presupuesto del 2013 hay una partida presupuestaria para el, para el estudio de todas las ciudades gallegas y de, toda la, de todas las provincias de los servicios de, de proximidad, de los servicios de cercanías. ¿no? Eh, y es para estudiar qué servicios hay que reforzar y sobre todo en aquellos lugares donde el ferrocarril es fundamental para la movilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en poblaciones donde las personas mayores, especialmente, o los estudiantes, necesitan el tren como la mejor opción para, para, para moverse. Y vamos a hacer el estudio a lo largo de todo este año con la idea de poner en marcha un plan integral de, de cercanías o de proximidad a lo largo del 2014. Hablemos de aeropuertos, ya avanzaba usted algo. ¿Está previsto el cierre de alguna de las terminales que tengan menor volumen de, de pasajeros? Hace unos días o estos días anunciaba ENA una serie de medidas eh, para ahorrar 100 millones de euros. Bueno, ¿Qué es lo que está previsto hacer? Bueno, eh, los aeropuertos gallegos, lo que estamos haciendo, los gallegos y los de toda España, es potenciarlos. Es, estamos haciendo primero un plan de eficiencia, que es que eh, aquellos aeropuertos que tenían por debajo de un volumen de pasajeros determinado, o por ejemplo que tenían ahí aeropuertos que tenían un vuelo al día, lo que hemos hecho es cerrarlos, no, porque eh, a la cuenta de resultados, al, al Estado. Si tú cierras un aeropuerto, lo que haces es un edificio con una infraestructura, no es un galpón. Un aeropuerto es, es una cosa que tiene, tiene una torre de control, que tiene unos servicios técnicos. Que tiene, lo que hay que hacer es ajustar la actividad. Y los gastos, es decir, no puedes tener abierto un aeropuerto 14 horas y que entre un avión al día. No puedes tenerlo 24 horas y que entren dos aviones. Lo que hemos hecho es reducir costes. AENA va a cerrar el año con unos ahorros de 100 millones de euros. Todo de cosa, no de, de lo gordo, sino de cosas superfluas o de actividades que no tenían nada que ver. Estaba mm, ocioso todo porque el, solo hay un vuelo dos. Esa es la parte de, de, de ajustarte el cinturón, ¿no? Y porque se han hecho obras, en muchos casos faraónicas, que no se necesitaban. Por lo tanto, hay que ajustar. ¿Han acabado esos tiempos de obras eso, faraónicas innecesarias? Eso se terminó el tiempo, yo digo, de, de, los, eh, de las terminales sin pasajeros, ¿no? Y de los trenes con un viajero que se suben. Hay apeaderos y estaciones hasta 170 y tantas en toda España que se suben al día como mucho tres viajeros y el gasto, y claro, cuesta mucho y eso no nos lo podemos permitir, entonces tenemos por eso estamos intentando la intermodalidad entre todos los modos de transporte, el objetivo es garantizarle a todos los ciudadanos que se pueden mover y que van a tener un autobús o un tren o en el caso de más distancia que tienen también aeropuerto pero luego lo que tenemos que hacer es eh, profundizar en estos aeropuertos, en nuestros aeropuertos, la Bacoya es por ejemplo, un gran aeropuerto, lo, lo es Vigo, eh, lo es eh, Coruña, y cuando a veces la gente habla de, ¿es este aeropuerto o el otro? No, eh, tenemos, lo que tenemos que hacer es, desde luego, hacer posible que los aeropuertos sean viables. Sabe que hemos creado en el Real Decreto Ley el Comité de Coordinación. Uh -huh aeroportuaria eh, se pondrá en los próximos meses en marcha y lo que pretendemos, por eso queremos una red única eh, de AENA en toda España, porque lo que queremos es que los puertos, eh, perdón, que los aeropuertos trabajen coordinadamente, no es quitarse unos a otros. No, no, cada aeropuerto eh, tiene sus peculiaridades y sus eh, ventajas competitivas. Y por lo tanto, pues puede haber, por ejemplo, vuelos que en Vigo, imagínese, eh, vuelos con, con París. Que sabe que tenemos la PSA, Citroën, que puede, tienen un interés permanente diario. Pero Santiago de Compostela tiene una actividad, por ejemplo, de, de turismo espectacular. Y cuando hemos visto cuando hay vuelos y hay frecuencia de vuelos que están creciendo entre ciudades españolas con Santiago, la gente ya viene muchísimo, eh, vienen a hacer el camino, vienen a Compostela, vienen también a hacer negocios a Compostela, pero todos los turistas que entran a Compostela, que viven a lo mejor a, a 600 kilómetros, si tienen un vuelo razonable de precio, pues hombre, desplazarte en una hora desde cualquier lugar de España, pues es muy atractivo el aeropuerto de la Bacoya. Eh, yo creo que se, se, le, se fue un poco la mano que um, había una terminal, se ha hecho una terminal impresionante. <coughs> Hombre, todo está muy bien, pero claro, tenemos que dimensionar todo a las necesidades. De todos modos, hasta el mes de, cerrado el mes de julio, ya han pasado por el, por el aeropuerto de la Bacoya más de un millón y medio de, de pasajeros y vamos a intentar cerrar el año con un resultado razonable dentro de que estamos en una crisis generalizada y eso también afecta a los aeropuertos. Bueno, ¿Usted cree, como los compostelanos, que la Bacoya es el aeropuerto central de Galicia? Eh, yo creo, como, como todos los compostelanos y como todos los que visitan Compostela y que visitan al, al apóstol, que, que la Bacoya es un gran aeropuerto y que la ministra lo que tiene que hacer es potenciarlo, es ayudarlo, es hacer, eh, como estamos haciendo ahora, un, una puesta en marcha de una operación de, de marketing para que haya cada vez más líneas y que es un gran aeropuerto. Uh -huh. En todo caso, usted está convencida de que las tres terminales allegas tienen futuro, ¿no? Le ve futuro a las tres. En este momento, el nuestro plan, el plan de negocio de cada aeropuerto es para que los tres sigan operativos y es, como le digo, que la actividad esté, sea acorde, la actividad del aeropuerto, con los gastos que desplegamos. Eso es lo que que... O sea, tú lo que no puedes hacer es como tú tienes incluso ahora cuando se ha podido hacer una terminal que ahora no está llena, bueno, por pues lo que tienes que hacer, yo en, en el aeropuerto de Vigo, por ejemplo, lo que hice fue apagar la luz del parking, porque claro, 2.500 plazas no las llenamos nunca, ¿Sabes? esas cosas, aparte de apagar la luz, hay que ver de qué modo puede rentabilizar, es decir, me he encontrado con sobrecapacidad y todo eso tiene un gasto, genera un gasto, y los aeropuertos viven de lo que ingresan. Y por lo tanto, porque yo no le quiero pedir dinero a los españoles para que mantengan los aeropuertos, quiero que los aeropuertos puedan eh, hacer su actividad de lo que ingresan eh, por las tasas, por las tiendas, de eso, de eso pueda mantenerse el aeropuerto sin que el Estado le tenga que poner ni un solo euro. Y ese es mi objetivo, que no le cueste a los gallegos sus aeropuertos. Y usted cree que llegará el momento en el que dejen de competir eh, entre sí, porque usted, ve, usted sabe cómo, bueno, qué es lo que ocurre. ¿no? Como ministra pues, no le apetece a veces dar algún tirón de orejas, ¿no? De decir, bueno, basta ya de localismos, vamos a ponernos todos a... A trabajar en el mismo sentido. Nunca he entendido lo de. No entiendo lo de los localismos, cada uno somos de una pequeña ciudad o un pequeño pueblo, ¿no? Pero a pesar de todo, yo. Y más en mi. Siempre lo he sentido así como persona y lo siento así, pero lo que lo siento es como ministra de Fomento, es que los aeropuertos. Por eso, ya sabe que no vendimos, que estaban dos aeropuertos a punto de venderse, el de Barcelona y el de Madrid. Eh, que era, era un, un negocio lamentable, porque ya sabe que vendíamos dos aeropuertos que tienen una gran actividad, pero el Estado se quedaba con la deuda, es decir, se quedaba con el resto de la red. Tienen que seguir funcionando en red todos los aeropuertos, porque la gran ventaja que tiene AENA, que tiene el operador español, es que somos uno de los operadores que movemos más viajeros de todo el mundo. Es decir, que cuando tú tienes red, puedes mover a la gente entre distintos lugares. Imagínese que cada aeropuerto tuviera un dueño. Aquí el dueño somos los españoles. Y por lo tanto, es bueno que entre capital privado a formar parte de AENA. Eso le dinamiza eh, y puede hacer que funcione eh, pues, adecuadamente. Pero desde luego el Estado tiene. tiene esta red y lo que tiene que hacer es... Me decían eh, cuando estábamos con el proceso este de, de enajenación, que yo paré, que querían que Barcelona compitiera o Madrid con Barcelona. O uh -huh. Y dije, yo, no, 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 pero ¿cómo Barcelona con Madrid? No, no, lo que tienen que ser son dos grandes hubs, que vengan muchos aviones de muchos lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, este verano hemos abierto líneas con, con Asia que no estaban abiertas eh, y también estamos abriendo líneas nuevas con países europeos y con América. O sea, lo que tienes que hacer es potenciar tu país y potenciar tus aeropuertos. Y luego que tenemos una posición estratégica magnífica, España, en puertos y aeropuertos. Estamos en el medio de dos continentes. Tenemos Europa, somos Europa y tenemos el resto de los países. Y luego somos un hub esp espectacular para América Latina, porque parte de las personas que pueden llegar de Asia a Europa pueden ir desde aquí a América Latina o a o América del Norte. Estos días visitaba usted el puerto exterior de A Coruña, y me decía que van, que van muy bien los puertos, que está satisfecha. Allí eh, decía, que, bueno, decía que, que apuesta por los accesos ferroviarios a, a Punta Langostera. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, eh, Punta Langosteira es eh, un puerto, como sabe, del Estado, un puerto espectacular desde el punto de vista de infraestructuras, eh, desde luego para, para que puedan haber grandes operaciones, que está empezando, como sabe, a tener actividad. Esto para nosotros, eh, por un lado, está el acuerdo con Pemex, que va a ser que es la cuarta petrolera del mundo que se va a instalar en, en Punta Langosteira, y por otro lado está, pues, eh, todo el tema de, de mercancías de grandes buques, es un puerto que es un puerto también de abrigo, con lo cual aunque haya mal tiempo, pueden entrar perfectamente con toda seguridad los barcos y lo que estamos es intentando que todo eso, ese esfuerzo que se ha hecho inversor, pues que pueda haber mucha iniciativa privada y estamos animando, y yo desde aquí también en la parte que me toca animar a los inversores a que sepan que en Galicia lo, nuestros puertos son magníficos. ¿Y en qué estamos trabajando? En las conexiones viarias y también en las conexiones ferroviarias. ¿Por qué? Porque el futuro de las mercancías del transporte de mercancías, está en el, eh, está una parte está en la carretera, pero otra parte muy importante en el ferrocarril. Y por eso estamos haciendo ese esfuerzo en infraestructuras de hacer las vías semejantes a las europeas, porque sabe que tenemos un problema con sí. el ancho de vía, que nuestra vía es, más ancha, uh -huh. es un poco más ancha que la europea y tenemos dificultades ¿no? para adaptar nuestras, nuestros trenes, que estaban adaptados, los trenes se pueden adaptar, ¿no? pero la vía... Eh, hay que adaptarla o donde no hay vía, hacer vía nueva. Y por eso pues vamos a, a potenciar tanto en hablo de Langosteira, pero también en el puerto de Ferrol que también iniciamos el proyecto. O sea que aquí hay que trabajarlo y en Vigo y en, y en el resto de los puertos de, de Galicia. Uh -huh. Las autopistas gallegas son... De las pocas del Estado que no aplican tarifas reducidas a desempleados, a jubilados, a usuarios frecuentes, ¿sería posible negociar con las concesionarias, en particular con AUDASA, la concesionaria de la P9, algún tipo de bonificación? Bueno, estamos, eh, en, desde luego, yo primero como, como persona que, que vive en Pontevedra, bueno, ahora durante la semana, ¿no? Como sabe, eh, y que he trabajado durante años en Vigo, pues yo en primera persona vivo lo que es. Eh, lo expliqué un día en el Congreso, ¿no? que mire, yo soy de un lugar donde, donde o vas sanado o vas a, por la autopista, pero si no tienes que dar una vuelta de una hora. Eh, por lo tanto, hay personas que tienen que ir a trabajar todas las mañanas y todas las noches y, y tienen que pagar todos los días y para un sueldo eh, pagar la autopista es mucho dinero. En Galicia eh, tenemos una, una autovía y tenemos algunos trozos de esa autovía que es muy costosa, que es casi el doble de coste de, de otros tramos. Yo creo que, pero pasa aquí, pasa en otros lugares de España ¿no? y yo creo que lo que hay que intentar es un poco armonizar esos costes y sobre todo en aquellos sitios que es costosa, que es mucho más costosa que, eh, que en otros lugares. Intentar, estamos trabajando con la concesionaria para intentar hacer algunas obras de mejora, que sabe que son muy importantes aquí en, en Santiago. Algunas entradas a la autopista hay que, hay que fluidificar la entrada y la salida, son fundamentales eh, también en, en el Puente de Rande y también en Coruña. Y en aquellos tramos que son más costosos estamos trabajando con, con la autopista, con la concesionaria, para intentar que, que puedan, sobre todo las personas los días de la semana, que pudieran tener en, en aquellos tramos más costosos un trato preferente, eh, vamos a decirlo. No hay fecha para la... La ampliación de la PNUD a su paso por, por Santiago. Estamos trabajando para hacerlo. Ya sabe que el, está el proyecto, eh, está en fase, bueno, no tiene por qué saberlo, eh, pero <laughs> no, Está en fase de. Se está supervisando el proyecto, pero creo que es, es, es necesario, sí. Y hace unos, hace unos meses decía usted también que, aunque no hubiese dinero para otras cosas, habría dinero para la autovía del Cantábrico. Estará lista el año que viene. También es una obra que le interesa mucho al presidente de la Junta, que lo decía pues también sí. el ayer mismo. Vengo precisamente esta tarde, he estado toda la mañana en Asturias eh, abriendo otro pequeño tramo de la 8. Eh, la, eh, se va a terminar toda en el año 2013. Puede que quede un trocito pegado a. Eh, pero en, en la Asturias eh, eh, oriental, pegado a, a Cantabria que es eh, un tramo muy complejo, muy complicado que llevaba parado durante un montón de tiempo y por fin hoy vengo encantada porque están las obras en marcha, que es un tramo pequeño, pero también bueno, en Asturias, ya sabe, es como en Galicia, que pequeños tramos pues son primero mucho dinero y muy complicados. Y por lo tanto, está todo en obras y todo se puede terminar en el 2013 y ya le digo, los técnicos me dicen que ahí sí que van a tener, va a depender mucho de, si, de cómo está el tiempo, con perdón, de si llueve mucho, de si hay muchos meses de lluvia, se tienen que parar los trabajos y que ese tramo pudiera estar terminado, pero es la parte que pega a Cantabria, pero lo que es toda la parte hacia acá, o y la Pedre, toda la parte nuestra ya en, en, la provincia, en las provincias gallegas, eso se terminará en 2013. Vamos con las elecciones, en menos de un mes elecciones autonómicas en Galicia, es usted gran amiga de Alberto Núñez Feijo. ¿Cómo le ve ante esta cita con las urnas? Bueno, eh, Alberto, además de, de, de que es, eh, es amigo, que somos compañeros de partido, que hemos trabajado juntos eh, durante muchos años, eh, yo creo que es un, un presidente, un buen presidente y que ha hecho un esfuerzo en un momento de crisis muy importante en Galicia. Yo creo que es un señor que es muy buen gestor. Eh, que es austero, que se anticipó a lo que otros no querían ver y por eso hoy, eh, porque se anticipó, porque hizo presupuestos austeros, porque cuando él hablaba de que había que eliminar coches y, y, y muchos cargos, mmm, todos como que, bueno, que este qué cosas dice, él empezó empezó ahí, empezó a ser austero, empezó a decir hay que, hay que ajustarse a pesar de, de, de que otros dijeran lo que dijeran, y le ha, posi le ha posicionado, le está posicionando a Galicia sus decisiones en, en que Galicia pueda salir de la crisis antes que el resto de España. ¿Por qué? Porque mientras otros están, como sabe, pidiendo mm -hmm. dinero, rescates. Eh, rescates pues Galicia, por hacerlo bien, por hacer las cosas ordenadas, por no despilfarrar, por no tirar el dinero, pues ahora puede hacer frente a sus deudas. Y Galicia en este momento, mientras otros cierran hospitales, pues aquí en Galicia se están construyendo hospitales y se están haciendo reformas en hospitales. Mientras otros cierran guarderías, aquí desde que está el presidente de la Asunta, hay más de 5.000 plazas nuevas de, de guarderías se está atendiendo a, a las personas y se está atendiendo toda la parte social desde luego lo mejor que se puede pero de, desde luego mejorando los servicios permanentemente por lo tanto balance para, para mí que seguro que es lo hago pues bueno alguien puede escucharme y decir caramba esta señora es del mismo partido que el señor fejo yo creo que es un señor austero un buen gestor una persona que lucha por Galicia como nadie y se lo digo por porque yo aunque soy Amiga del presidente Fijó, hablamos mucho, eh, hablamos creo que todas las semanas y hablamos permanentemente pues de, de la A8, del AVE, como puede imaginar, de todas las infraestructuras, de todos los temas de transporte y de vivienda. O sea, es un presidente que es exigente. Eh, somos un gobierno amigo, pero lógicamente eh, hay muchas de esas, de esas cosas para la mejora de Galicia que dependen de, de, del Gobierno de España y ahí estamos trabajando con él. Eh, lo está haciendo en el tema de la leche, que sabe que es un tema que el ministro de Agricultura lo está luchando en Bruselas, lo estamos haciendo con el Taslis para que se resuelva de una vez para el futuro de nuestro sector naval que sea competitivo y bueno, en todos los ámbitos. En fin, lo que le quiero decir es que Galicia afronta el futuro mucho mejor que, que el resto de las comunidades, lo digo sin pasión, lo digo porque están ahí los datos, con menos déficit que otras comunidades, no ha tenido que pedir rescate y está en una posición mucho mejor para salir de la crisis y, como le digo, sin renunciar a que Galicia tiene que atender a las personas que desde luego más lo necesitan, a los mayores. A las personas que pierden la salud, desgraciadamente, o a lo que es la educación y la, y la, la política social. Y creo que, mmm, bueno, los electores son listos, aquí todo el mundo sabe lo que hay, nos conocemos todos, como sabe, y creo, yo, mi impresión es: eh, hay que trabajar mucho, hay que explicar mucho eh, las cosas en política. La política es cuando tú haces las cosas bien, pues te explicas mejor. Eh, y el presidente feijo dijo una frase que yo me gusta recordar aquí con, con usted, contigo, que es, eh, dice, puedo mirar os hoyos os galegos, ¿no? Bueno, cuando alguien dice eso es que mmm, está seguro de que, bueno, de que puede mirar porque ha ido de frente. Bueno, y la última, que es habitual en nuestro espacio de entrevistas, ¿qué le gusta hacer a la ministra de momento en su tiempo libre? <laughs> Ay, por Dios. <laughs> Pues ahora... Venir a, ver... a Montevedra. <laughs> sí, ¿no? bueno, vengo los viernes, excepto si tengo viaje o tengo alguna agenda, algún compromiso, yo los viernes por la noche pues vengo, vengo a casa ¿no? y me vuelvo sí, los domingos por, por, la tarde, por la tarde, como digo, como en mi época de estudiante. ¿no? Y lo que, lo que me gusta, me gusta mucho disfrutar, pues como todas las personas, que somos normales, pues, pues de los amigos, de la familia, de, de, de salir a, a, a andar, que me gusta mucho andar, de, de este, bajar a dar un paseo a la playa. Me gusta mucho leer. Tengo que decir que tengo como cinco cosas abiertas a la vez y que llevo meses. Ahora estoy con la estrategia de política económica, con nuestra estrategia y con nuestros temas y tengo poco tiempo. Y luego soy una apasionada de la música también, que me gusta mucho la música y, y me cambia el estado de ánimo y el, y el humor. Y viajar, lo que pasa que no, no, no puedo tampoco, bueno. Antes lo hacía con la familia y ahora la verdad que los viajes que hago son, pero son viajes por, por trabajo que no tienen nada que ver. Pero bueno, disfruto con las mismas cosas o tomándome un, un café en, en la herrería en Pontevedra o, o dándome un paseo aquí por Santiago. Disfruto con esas cosas como, como todo el mundo o viéndome con un grupo de amigos a, a dar una vuelta. Los pequeños placeres de la vida. Sí, que sí. se dice. Con una buena comida también en casa, bueno, y, sabes, buena, pues, y buena compañía y buena compañía. Ministra, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que es usted mujer muy ocupada, se lo agradecemos Todo muchísimo lo y queda por supuesto invitada a volver cuando quiera. Estamos preocupados por las inundaciones y que hemos tenido algunos pequeños problemas en, en en Murcia y bueno y en Andalucía y desde aquí pues le mandamos un eh, nuestro apoyo y que estamos allí con todos los técnicos pues trabajando para resolver los problemas. Y nosotros nos sumamos también a, a ese apoyo. Gracias ministra. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos una semana más en este live. Volvemos dentro de siete días con un nuevo protagonista de la actualidad.